llamo Daniel Avellaneda Reynoso del segundo B de primaria. Y este video que estoy grabando es para el presidente Pedro Castillo Terrones y su ministro de Educación, que construya nuestro colegio de Ariosto Matellini 7037, que llevamos más de 30 años estudiando en colegios de madera y sin buena ventilación, y las aulas son pequeñas. Por eso les pido que construyan para que el próximo año entremos a los colegios y podamos aprender más, porque el COVID nos afectó mucho a nosotros los niños. Por eso le pido que construyan nuestros colegios, por favor. Aulas de madera, esa es la realidad. Noemí, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, señorita Cecilia García. Le agradezco que usted nos dé ventana a los padres de familia del Colegio Ariosto Matellini de primaria y secundaria para hacerles saber la realidad en la que estamos viviendo hace mucho tiempo. ¿Cómo está el colegio? Se encuentra en peligro que los niños de primaria, más de 700 niños puedan empezar sus clases presenciales. Hasta el momento no tenemos horarios, ni fechas, ni lugar donde vamos a empezar. El terreno de primaria fue un lugar que hace más de 30 años los padres de familia con mucho esfuerzo lo compraron y se lo cedieron al Ministerio de Educación con la promesa de que ellos iban a construir el colegio. ¡Dios! Los padres compran el terreno y se lo dan al Ministerio de Educación y no hicieron nada. Sí, señorita Cecilia García, no han hecho nada el Ministerio de Educación ni el Estado. Es por eso que a raíz de eso, esa situación, y a raíz que la educación se encuentra en emergencia y estamos en pandemia, es que los padres, un 10 de noviembre de 2021, nos levantamos en protesta pacífica y hemos estado exigiendo que tomen atención a la realidad. Por mucho tiempo ha habido promociones que han estudiado en aulas reducidas, sin ventilación cruzada, incluso aulas sin ventanas. Son aulas de madera y mapresa que los propios padres, por la necesidad de querer que sus hijos estudien, hemos hecho. Lo hicieron. Así que pedimos, señorita Cecilia García, que el ministro de Educación cumpla, porque ya se nos dio, bajo documentación, un terreno en el surco para que se pongan los 13 módulos que hemos luchado, señorita Cecilia García, que la PRONIET el 31 de marzo tiene para instalarlo. Pero a la fecha no se cumplen los acuerdos pactados, que fue el terreno de surco que se nos cedió, que legalmente pertenece al Ministerio de Educación. Y lamentablemente los vecinos de la urbanización Santa Rosa de la segunda etapa no quieren dejar que los niños puedan empezar sus estudios, porque aducen que son tan solo población chorrillana y que tienen que ir a pedir a su alcalde de Chorrillo Solución, cuando en ese colegio, señorita Cecilia, estudia población surcana y población churriana. Y ellos, por favor, les pido que se pongan la mano al corazón y dejen que estos niños se les pueda colocar sus módulos para que ellos puedan estudiar en condiciones saludables como deberían ser. Por supuesto, Noemí. De verdad, lamentable de que todavía tengamos ese pensamiento de que, ah, no, tú eres de Chorrillos, yo soy de Surco, por si acaso. No, es que si ustedes están en el límite de Chorrillos y Surco, primero, somos peruanos, segundo, somos limeños. Así es, señorita tercero, Cecilia. Tenemos que ver algo que beneficie tanto a Chorrillos como a Surco. Es así que le pedimos al ministro Rosendo Serna, así como se ha reunido con el ministro de Defensa, que se reúna con el ministro de Justicia y pida, por favor, que haya el mandato de desalojo, porque ese terreno es legalmente el Ministerio de Educación y el CEPRO nos ha cedido con documentación, porque no estamos hablando cosas irreales, con documentación. Y el expediente técnico para los módulos que la PRONIET elaboró está hecho para el terreno de surco. Por eso es que exigimos, señora Cecilia García, que nos apoye,
porque tampoco vamos a permitir que nos manden a 2 cuadras cerca al mar, que nos instalen ahí los módulos. Es demasiado lejos. Estamos una en pandemia. Noemí. Económicamente terrenos... estamos mal. No tenemos recursos ni para los pasajes, si fuera esa opción de irnos hasta los cerros, señorita Cecilia García. Ya hay una papeles. Consulta, Noemí. Ya hay papeles que nos han cedido el terreno de Surco. Tan solo es voluntad del ministro Rosendo Serna y de la población de Surco. Por favor, no discriminen. Somos población de Surco, chorrillanos, que estudiamos en esa institución. Todo es cuestión Perfecto. De voluntad. La educación Noemí, es un derecho y está por encima tengo de todos los deseos propios de cada poblador. Perfecto. Noemí, dame un minuto, por favor. Tengo el video de un niño de Chorrillos que quiere dirigirle estas palabras al presidente Castillo. Pongámoslo. Yo me llamo Daniela Villaneda Reynoso del segundo B de primaria. Y este video que estoy grabando es para el presidente Pedro Castillo Terrones y su ministro de Educación, que construya nuestro colegio de Ariosto Matellini 7037, que llevamos más de 30 años estudiando en colegios de madera y sin buena ventilación, y las aulas son pequeñas. Por eso les pido que construyan para que el próximo año entremos a los colegios y podamos aprender más, porque el COVID nos afectó mucho a nosotros, los niños. Por eso le pido que construyan nuestros colegios, por favor. Aulas de madera, esa es la realidad. Noemí, muchas gracias por tu valiente señorita denuncia. Señorita Cecilia, muchísimas por favor, gracias. Población de Surco, compadézcanse de nosotros. Son 700 niños que necesitan regresar a las clases presenciales. Por favor, déjenos poder estudiar.